El Programa Nacional A Comer Pescado del Ministerio de la Producción cada día está más cerca de la gente. Cada día más peruanos comen pescado. Huánuco es una región saludable por su excelente clima y sobre todo porque dentro de los hábitos alimentarios de la población, Huánuco sí come pescado. Gracias a las diversas estrategias del programa, se ha logrado incentivar la participación activa de la población beneficiaria. Para ello, el programa A Comer Pescado está implementando los talleres de sensibilización y educación alimentaria. Con este nuevo enfoque participativo de promoción de consumo de productos hidrobiológicos, se viene obteniendo excelentes resultados de intervención. Se espera lograr en un mediano plazo que las familias huanduqueñas consuman pescado por lo menos 3 veces por semana, articulando un trabajo interinstitucional con los sectores de salud, educación y producción. La educación es muy importante, tener un niño nutrido, un niño bien alimentado. Nosotros también nos preocupamos por todos los que son nuestra pesca artesanal y por la pesca acuícola. Tan es así que nosotros tenemos la unidad productora de molinos. Me parece muy interesante, aparte que es teórico, también lo vamos a hacer práctico, que vamos a aprender como una metodología, no aprender haciendo, todo se aprende haciendo. Al igual que en otras regiones donde interviene el programa A Comer Pescado, en el presente año se ha implementado el Plan de Intervención en Educación Alimentaria y Sensibilización como una propuesta para el trabajo articulado con el sector salud. Con la suma de esta acertada iniciativa, la comunidad huanuqueña tendrá más posibilidades de acceder a productos hidrobiológicos de calidad y al alcance de las grandes mayorías. Todos tenemos derecho a una alimentación saludable y nutritiva. Aplicando el binomio salud y educación, clave para el desarrollo nutricional de la comunidad, el 25 de mayo del año 2015, el Programa Nacional A Comer Pescado se ha desplazado hasta la provincia de Leoncio Prado, ciudad de Tingo María, donde se ha capacitado al personal de salud de los establecimientos identificados en la provincia de Leoncio Prado, donde participaron más de una decena de especialistas en los programas de nutrición, crecimiento y desarrollo. Para mí es muy importante porque de esa manera vamos a nosotros incluir o dirigir a nuestras madres para una mejor alimentación en esos niños menores de 3 años y gestantes. Bien importante, ¿no? Más que todo para llevar ese mensaje a nuestra comunidad, nosotros que trabajamos en periferia, ¿no? Concientizar a nuestras madres que dar valor al pescado. En el marco del Plan Nacional de la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia, se viene desarrollando en la región Huánuco un ciclo de talleres de educación alimentaria saludable, enfocada a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a cargo del nutricionista del programa A Comer Pescado. La capacitación se desarrolló con talleres dinámicos, socializando y compartiendo experiencias de salud alimentaria, las mismas que ayudaron a la integración del grupo participante, quienes se comprometieron a realizar el efecto multiplicador en los centros de salud donde laboran. A enseñar lo que hemos aprendido hoy día, ¿no es cierto? Hacer sesiones demostrativas, educativas, socializar con toda la población en general, principalmente con instituciones educativas y alumnos, que ellos son los que van a enseñar también a toda la población. Para que este conocimiento que hoy día nosotros hemos logrado captar sea más propagado casi hacia toda la población. Durante el desarrollo del taller se notó el interés de los participantes, ya que el tema central propuesto ha sido la capacitación a personal de salud para la promoción del consumo de pescado en madres gestantes y niños menores de 3 años, absolviéndose diversas interrogantes que permitieron fortalecer y enriquecer su conocimiento como profesionales de la salud. Para mí este es un taller muy de un aprendizaje, pero de, como se dice, como el pescado, ¿no? De alto valor nutritivo. Según los testimonios del personal de salud, este tipo de capacitación alimentaria no se dio nunca antes bajo esta metodología demostrativa. Es por ello que no se notó ausencia del auditorio. Atraídos por la excelente dinámica explicativa, los asistentes estuvieron muy entusiastas y participativos durante todo el evento.
Finalizando la jornada de capacitación al personal de salud de la provincia de Leoncio Prado, se conformaron tres grupos de trabajo para la ejecución del taller práctico demostrativo, donde el personal de salud hizo uso del arte culinario, aplicando la creatividad y el cuidado sanitario. Cocinaron tres riquísimos y nutritivos platos como el solterito andino, yuquitas rellenas de caballa y ají de caballa. Para darle el toque de sabor, cada grupo orgulloso presentó su gustoso plato. Trigo, tenemos quinoa, tenemos mote, frijol, ¿ya? Y también tenemos lo que es la cebolla, esta oportunidad lo que es la yuca rellena. Pero aparte de la yuca rellena también podemos prepararlo con otros productos como podría ser la papa. Alimento que básicamente va a favorecer al crecimiento del niño. Al final del evento, la lluvia de ideas se convirtió en propuesta a favor de la educación y salud pública. Azulada la llaman, sardina peruana, qué rica es la anchoveda, que no falte en tu